La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Las malas noticias abundan en los medios de comunicación y para colmo, en muchas ficciones, los finales son tristes e incluso traumáticos. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia y hoy en Todo lo que vemos. ¿Las noticias negativas aumentan nuestros temores? ¿Por qué tienen tanto éxito y tanta demanda a las noticias negativas? Sí, cada que busco contenido en televisión, busco que sea alegre, que sea nutritivo emocionalmente, que me llene de esperanzas, de cosas buenas, porque estoy totalmente cansada del fatalismo y del negativismo del que siempre nos cargamos, tanto en la profesión como lo que nos muestran siempre en contenidos audiovisuales o de televisión. Bueno, definitivamente lo que más me impacta negativamente son las injusticias y las muertes. Definitivamente es contenido que usualmente tenemos que ver porque es lo que está en el mercado, en lo que vemos en redes sociales, que vemos siempre en las noticias. Entonces uno siempre se carga como que hey, está pasando esto, está pasando aquello, pero todo es malo, todos son muertes, todos son injusticias, todos son robos, y eso me afecta, o sea, me hace sentir mal, como bueno, pero entonces ¿en qué lugar es en el que estamos? ¿Qué cosas hay por hacer para mejorar esas situaciones? Eso es lo que más me afecta de manera negativa con las noticias así feitas. Sí me he visto afectada por cosas que he llegado a ver en televisión, historias, noticias en particular, documentales, porque pues finalmente llegamos a sentir empatía o nos sentimos identificados con la situación que estemos viendo y eso nos lleva a pensar en esa temática, a cambiar emociones, a indagar, a cuestionarnos. Entonces definitivamente lo que vemos en televisión nos afecta emocionalmente en algunas ocasiones. Sí me he visto emocionalmente afectada con historias que veo en televisión, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran el sufrimiento de los niños, ya que es un tema que me conmueve mucho y pues que en sí es muy común para la narrativa de novelas y películas. Los medios de comunicación tienden a resaltar o a producir información negativa. Por su parte, el público le presta bastante atención y consume estas noticias negativas, aunque en ocasiones se queje de ellas. Centrarse en el lado oscuro del mundo es deprimente, pero también es útil, porque nos ayuda a prepararnos para enfrentar las amenazas. Sin embargo, el sesgo de la negatividad resulta inútil en el día a día. Lo negativo puede tener un impacto desproporcionado si distorsiona nuestra visión del mundo, así como las respuestas que podemos dar. Por ejemplo, los comentarios negativos ayudan a aumentar el estrés. Estos, a cualquier edad, pueden resultar dañinos y especialmente en momentos en que somos susceptibles y vulnerables. Y ni hablar cuando estos amplifican su alcance a través de las redes sociales. No, qué montón de noticias negativas y qué peleadera en las redes. Yo como que mejor apago este aparato. Qué pereza. A través de las pantallas se han transmitido muchas series y películas que dejan esa sensación de negativismo y también de desesperanza. Por ejemplo, No miren arriba o El niño con el pijama a rayas. También ha sucedido con hechos recientes, como por ejemplo la pandemia, la guerra de Ucrania y el terremoto que devastó amplios sectores de Turquía y Siria. Por eso hoy, en Todo lo que vemos, queremos preguntarnos: ¿consumir contenidos desesperanzadores tiene alguna utilidad?
¿Qué impacto tienen las malas noticias en nuestra vida cotidiana? Mi nombre es Daingy Quintero Vanegas, soy desarrolladora de software y actualmente me encuentro estudiando Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones. Cuando veo televisión, por lo regular, busco que los programas que pongo sean divertidos, sean alegres, sean entusiastas, porque muchas veces uno llega aburrido del trabajo o llega muy cansado porque el día ha sido pesado y lo que uno necesita es un momento de tranquilidad, de divertirse, de relajarse. Preocupan las amenazas e intimidaciones a periodistas. Una banda delincuencial surgió en el radar de las autoridades. Y bueno, los contenidos de televisión que considero que son los más negativos son algunos que se producen en la televisión y el cine colombiano, que están enfocados simplemente en mostrarle al mundo el narcotráfico, las drogas, la prostitución, todas estas cosas negativas de Colombia. ¡Ve cómo nos dispara! ¡Ve cómo nos dispara! Mucha atención porque este caso es escalofriante. Algunas historias que me afectan de forma negativa son esas historias que están basadas en hechos reales de personas que están en condiciones de calle, que fueron abusadas en su infancia, en su adolescencia, que tienen problemas de drogadicción, problemas con sus padres. Esas personas que han sufrido mucho, y lo más choqueante de todo es que esto en realidad pasa y está pasando actualmente, no solo en este país, sino en todo el mundo. Pero también es necesario uno saber qué viven todas esas personas día a día para uno tomar conciencia e intentar poner un granito de arena. Por lo regular, cuando consumo cine, todas las películas tienen un final feliz. Y cuando esto no pasa, sí es como wow. Porque el propósito de las películas es crear un mundo fantástico donde todo es perfecto y uno pueda entrarse a él y saber que todo va a estar bien. Pero cuando esto no sucede y hay un final que uno no desea, que es desesperanzador, sí es fuerte porque uno queda como, si esto pasa en la película, ¿qué va a pasar en mi vida? Genera emociones negativas de una u otra forma, porque uno lo que espera ver en una película es que todo se solucione. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer si tiene algún efecto en la salud mental de las personas el consumo de noticias negativas. Por ese motivo hemos invitado al programa a la doctora Gloria Casas. Ella es psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual. Doctora Casas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a este programa y le envío un saludo a los televidentes. Doctora Casas, ¿hay una tendencia a centrarse más en lo negativo que en lo positivo en la vida? Las personas desarrollamos una tendencia a vernos más afectados por lo negativo que por lo positivo. Así es como una crítica que nos hagan produce en nosotros mayor afectación que la que puede ocasionarnos un halago. Cualquier evento negativo en nuestra vida, por mínimo que sea, lo grabamos en la memoria, mientras que los eventos positivos se olvidan con los años. Esto sucede por el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está condicionado a escuchar lo malo, lo terrible, lo peor.
Este sesgo de negatividad tiene dos explicaciones. Una es la consecuencia de la evolución, ya que los primeros habitantes de la Tierra que tenían mayor probabilidad de sobrevivir a los riesgos existentes eran aquellos que tenían más en cuenta para tomar sus decisiones los eventos negativos o los acontecimientos negativos para evitarlos. La segunda explicación es de carácter biológico, que se refiere al procesamiento de las neuronas cuando estamos atentos a lo negativo, lo cual implica una mayor activación cerebral en comparación con lo observado en los momentos positivos. ¿Qué efectos trae ver demasiadas noticias, series o películas con información negativa? Como nuestro cerebro está programado para dar prioridad a las malas noticias, centrarnos compulsivamente en ver noticias o películas de contenido negativo nos genera sentimientos desagradables y trae como consecuencia un deterioro de nuestra salud mental. Adicionalmente, en la actualidad este tipo de información se encuentra más fácilmente gracias a los teléfonos celulares, los computadores, etc. Sin embargo, estar expuestos constantemente a este tipo de información puede ser una experiencia intensa y causar síntomas como estrés, problemas para dormir, humor variable, comportamientos agresivos, depresión o hasta estrés postraumático. Más que todo en Twitter y Facebook e Instagram son las que más utilizo como el día a día, por lo menos accedo a ellas una vez al día, siempre. ¿Es recomendable no volver a ver noticieros para alejarse, para no tener nada que ver con las malas noticias? La prioridad de mantenernos informados es innegable, pero para mantener nuestra capacidad de pensamiento crítico y la estabilidad mental, es necesario darle al cuidado de la salud mental un lugar más alto en la escala de prioridades. Mantener hábitos de consumo de noticias o información más saludables es sin duda un buen primer paso. Es un hecho que existen noticias abrumadoras y lamentables y que necesitamos pasar a la acción como sociedad para prevenir y resolver. Pero al mismo tiempo necesitamos estrategias para lidiar con estas noticias en el momento que nos enteramos, de tal forma que no aumentemos los niveles de estrés. Porque hay personas que sienten que no pueden dejar de consumir negativos en cualquier dispositivo que tengan a su alcance, así sean noticias negativas o temas tristes o traumáticos. Realmente el buscar información negativa describe la necesidad compulsiva de tratar de obtener respuesta cuando tenemos miedo. Así es como aparece la idea de que si conocemos todas las últimas noticias, podrás tener mejor protección para ti y tu familia. Pero la mayoría de las personas siguen conectados con las malas noticias, más allá de haber obtenido la información. Esta conducta de verse atrapado en información negativa se asemeja al comportamiento de las personas frente a los juegos de azar, en donde siguen apostando y apostando con la ilusión de ganar. De la misma manera, las personas buscan información negativa con la esperanza de llegar a un momento de información amable y motivadora. Este programa de refuerzo cambiable es el patrón de recompensa más adictivo. Pero el problema no es de noticia, es que las autoridades competentes dispongan a cerrar el fuego. ¿Qué pueden hacer las personas que se sienten avasalladas por la avalancha de noticias negativas? No existe una única solución para desengancharnos de la información negativa, pero sí un conjunto de hábitos que podemos implementar para disminuir tanto el tiempo que pasamos consumiendo información como sus efectos. Hay estudios que comprueban que iniciar y mantener conversaciones sobre la información que obtenemos en lugar de estar solos consumiendo contenido puede ser de ayuda para reducir el estrés producido por la información negativa. Otra medida es ser conscientes de la calidad del contenido que consumimos y hacer una selección juiciosa de lo que vemos.
También ayuda a registrar el tiempo que pasamos consumiendo información negativa y paulatinamente irlo disminuyendo. Doctora Casas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que esta información sea de utilidad. Y para ti, Eduardo, deseo muchos éxitos en tu labor. Y ustedes, quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Julián Mauricio Porras García. Soy empleado en el sector bancario aquí en Bogotá. Creo que lo primero y lo que más enfocan es en mostrar lo negativo. ¿Por qué? Porque te da más un clic o te da más sintonía la televisión. Entonces creo que por eso genera más recordación. Y porque se está hablando en cualquier lugar, cualquier noticia mala, entonces todas las personas lo hablan. Y pues va a quedar en uno, más que algo positivo. Y hay alerta en Bogotá por la participación de universitarios en la fabricación de drogas sintéticas. Unos segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Pero tristemente ya es tan común verlo que ya no genera algo negativo. Digo porque que está mal, porque eso debería doler, cada historia negativa o debería, pero ya es como el diario vivir. Y es lo que nos están acostumbrando muchos programas o noticieros. Y eso es lo que está pasando. Con esta ya son 275 toneladas incautadas y 214 laboratorios destruidos este año. Y se acabó la droga. Déjeme grabar, que voy a grabar un minuto. Grabemos. La devastación y el dolor son visibles desde el cielo. Montañas completas de escombros son la constante en al menos 10 ciudades de Turquía y Siria. Debajo, los cuerpos de las víctimas de una de las peores tragedias de los últimos 80 años. Atentados, hostigamientos, agresiones físicas, desplazamientos y hasta perder la vida en medio del ejercicio de informar siguen siendo los riesgos para los periodistas en Colombia, según documentó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Creo que muchas veces es necesario mostrar este tipo de historias, de pronto para generar conciencia, de pronto para que no se repita, qué sé yo. Porque fue la primera vez que se meten al centro de Cali, camuflados de ejército, y se llevan 11 diputados. No me gustan ver noticieros. La verdad, dejé de verlos hace muchos años. No me gustan ver noticieros, porque creo que se enfocan más en la parte negativa siempre. Sé que de pronto va a traer mucho más público, porque no sé si por el morbo o qué se puede decir, pero a las personas les gusta consumir eso, y ya no se resalta lo bueno que hay en el entorno, en el país, qué sé yo, en el mundo, y por eso ya dejé de ver noticieros. Y desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cómo los periodistas perciben el interés por las noticias negativas. Por ese motivo, hemos invitado al programa a María Teresa Ronderos. Ella es una periodista de investigación con una larguísima trayectoria. María Teresa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Gracias, Eduardo, por esta invitación. Es muy interesante participar aquí. María Teresa, ¿usualmente hay más contenidos negativos que positivos en la televisión? A mí me gusta más clasificar en contenidos superficiales y contenidos más de fondo. Yo creo que todas las noticias que se ven puras malas, puro negativo, puro ruido, en general es porque las tratan demasiado superficialmente. Entonces yo creo que lo que hace falta es como un poquito más de fondo en todas las noticias. Y sí, claro, se carga mucho de los eventos del día de Colombia, que son duros, ¿no? Accidentes, muertos, asesinatos, desaparecidos, escándalos de corrupción.
Entonces se carga mucho la agenda de eso y eso pesa mucho porque cualquier otra historia que se haga a veces le falta también como peso, ¿no? ¿Influye el tipo de formato o de medio para que afecte más o menos a las personas una información negativa? Yo creo que definitivamente hoy tiene más fuerza las redes sociales y lo tiene porque la gente participa, porque la gente no es pasiva. En cine, en televisión, en cine, incluso en prensa escrita, la gente no está participando activamente, no está produciendo información. En cambio, en las redes la gente siente que es partícipe y que también participa de la opinión pública, de la producción de noticias. Por eso las redes me parece que influyen mucho más en la gente. La realidad colombiana lleva a la prensa, la televisión, el cine, a centrarse más en los aspectos negativos. Es difícil hacer periodismo en Colombia sin tratar cuestiones dramáticas y terribles, porque tenemos una historia terrible y dramática. Pero por otro lado, yo siento que también que a veces hace falta una mirada más profunda a las cosas. Yo creo que cualquier noticia buena, si uno profundiza lo suficiente, va a encontrar que tiene matices. Y cualquier noticia mala, por terrible que sea, si uno profundiza lo suficiente, va a encontrar los héroes, va a encontrar la resiliencia de la naturaleza humana, de los seres humanos, va a encontrar de pronto una cantidad de solidaridad donde no hay sino tristeza. Entonces yo creo que cuando uno se mete un poco más al fondo, el mundo es un poco más matizado y se vuelve también más interesante que esta cosa plana de buenos y malos, violencia y noticias oficiales, y más bien ir a tratar de preguntar los porqués, cómo está pasando, quién está detrás, y también a hacer que los más poderosos rindan cuentas, que creo que es el papel central del periodismo. Algunas noticias y narrativas audiovisuales repiten una y otra vez hechos como que capturaron un cargamento de droga, que cayó un laboratorio. ¿Debería dársele tanta importancia a este tipo de noticias? Sí, en cierta forma estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Yo creo que ese tipo de noticias ya no son noticias y lo que hace es como mostrar, digamos, son comunicados oficiales, son... Y la gente ya ve eso, yo creo que ni siquiera le pone atención, ¿no? Pero yo creo que la gente le gustaría más saber un poco más, ¿no? ¿Por qué esas incautaciones? ¿Cómo se comparan con lo que va del año? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está aumentando, que está disminuyendo la producción de coca? Tú ves esas noticias todos los días, pero la mayoría, el grueso, uno siente que es ruido más bien, no son noticias. ¿Los contenidos negativos y tristes tienden a estigmatizar a algunas regiones? Yo sí creo que contribuimos a crear estigma, pero también porque estos lugares son noticias solamente cuando están los muertos y a la gente se la muestra solo en calidad de víctima, pero como que es difícil que haya interés en los medios, pero también en el público a veces, en contar cómo esa gente se levantó, cómo se reconstruyó, qué fue lo nuevo que hizo. Mostrar a víctimas más activas, más resilientes, más poderosas, también debilita el poder de los violentos. Si uno muestra las víctimas siempre en calidad de nada más que víctimas, los violentos se vuelven a los ojos de la gente casi imbatibles, demasiado fuertes. En cambio, cuando uno todos los días manda un mensaje de que se puede resistir con los ejemplos de toda la gente que lo hace en Colombia, yo creo que ayudaríamos no solo a que esos sitios no se estigmaticen, sino que además que cuatro tipos no sean capaces de doblegar a toda una población a punta de amenazas y de extorsiones. María Teresa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. No, gracias a ti, Eduardo, y a todo el equipo de producción y a todos tus colegas.
Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la información negativa en las pantallas. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @Cenalcolombia, y en Facebook, Cenalcolombia página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.cenalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.